ganar el partido cuando está a punto de terminar todo. Con esa fuerza y esa convicción en el disparo se convierte el tiro de larga distancia. Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. El choque entre estas dos potencias seguramente será... Así formará Founders el día de hoy. Para mí roja, por último recurso, a ver qué dice la referí. Se ganó la tarjeta roja. Otra opción no le quedaba. Buen robo de balón. Se la jugó en la salida y mira qué bien que se viene la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Rodman. ¡Gol increíble! ¡Gol! Es buena esa pelota. ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. La tiene el matador Hernández. Gran ocasión, no parís, papá. ¡Ahí le pega! ¡Su primer partido! ¡Su primer gol con este equipo! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director. Este contragolpe... ¡Cara el vuelo y ve el peligro! ¡Gran atajada, pero sigue con vida! Ahí le queda, puede ser, puede meterla. Rebote en el palo. Ahí está el arquero. Con la definitivo, pero el arco le dice que no. Primero tiene que recuperar la pelota, solo después podría... ¡Gol! Igualar en el partido. Se viene una oportunidad. La tiene el matador Hernández. A ver si esto termina en gol. ¡Gol! ¡Gol! Es su segundo en el partido, pero esto, ni soñándolo, papá. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol. Llegó bien a la bocha, se queda con ella. ¡Gol! ¡Golazo! Están empatando. Es así, se tapan los centros. Recupera y ojo que hay chance. ¡Gol! ¡Entró la pelota! Andrea Pirlo. Mira cómo lo dejó parado. Se puede venir el empate. ¡Ahí lo hace! ¡Gol! Partido inolvidable para este jugador. Tres goles en su primer partido con este uniforme. ¡Increíble que se le siga dando así! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón. Están mirando el reloj. Le están quedando 6 minutos a la prórroga. ¡Coloca el disparo! ¡Gol! Y con solo 10 en el campo, así todos se ponen a ganar el partido cuando está a punto de terminar todo. Con esa fuerza y esa convicción en el disparo se convierte el tiro de largo distancia. Mario. La verdad, Fernando, que el partido me gustó mucho, ¿eh? Fueron superiores. El gol tardó un poquito en llegar, pero la verdad, cuando uno lo busca, al final lo consigue. Hola, hola, ¿cómo están? Hay clima de buen fútbol. Y eso que no necesitamos mirar el cielo. Me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros. Estrellas por todos lados. Entre Fernando Palomo. Y está por verse si esta carta será un comodín, como seguramente lo esperan en la dirigencia. ¡Se viene! ¡Gol! Empezó con todo este partido.
Mire, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que hay que tener sangre fría. Hyun-min Son. De Bruyne. ¡Ahí está! Un gol que reanima esa fuerza. Se logra meter por la banda. Atento que se viene. ¡Se viene! ¡Gol! Y con esto está el gol de la ventaja de nuevo. Fíjate bien, Fernando, ¿eh? Está presionado por prácticamente toda la defensa, pero qué manera de... ¡Aplaudan que esto es fútbol! Es misterioso cómo le salió esta jugada, pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. La tiene y está. ¡Obla, qué grande! Y el balón que continúa. Era peligrosa la... Kaiser. Avanza bien con la pelota. A ver qué hace ahora con la que tiene. Se viene y está. Ahí está el hat-trick. Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. Qué fuerte que está cuando se enfrenta al extranjero, ¿eh? Es matador. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones. Ambiente único y ciertamente imitado en muchas latitudes futbolísticas. En Dortmund nos encontramos en el Signal Iduna Park. Para darles la bienvenida, en los comentarios estará el genio. No necesitaría presentación, pero no está de más, ¿no? Contar un poco de la historia del Jersey. Luis Hernández. Y está. Sí, me gusta que arranque los partidos. Se ponen en ventaja temprano 1-0. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió. ¡El bombazo! Ha llegado. Centro al área. ¡Gol! Y por ahora hay empate. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Sin ver los números, lo de Gino Lá es para considerarlo de buen. ¡Luis Hernández! Y el arquero. A ver si muestra alguna tarjeta. ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Magnífico! ¡Para enmarcarlo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Inolvidable! Me parece que esta chilena la va a ver más de dos veces, ¿eh? Porque... ¡Se sacude la marca! ¡Le pega y lo empata! ¡Impresionante atajado de pierde la pelota! Queda poco, van abajo por uno, a ver si se salvan. ¡Ocasión del empate! ¡Ahí está! ¡Se empató nomás! Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, de aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las manos. No atinó. Hyun-min Son. Sisu. Quizás esto pueda terminar bien. Gran atajada como para salvarles el partido. No falta nada. El próximo puede ser el que dictamine el resultado. La tiene Eusebio. ¡Gol! Nadie lo esperaba. Está cayendo el gol que hace soñar a los...